chicos, no los había visto llegar. ¡Que no! ¡Que os habéis creído! ¡Que os hemos visto! En fin, que vamos a aprovechar estos tiempos que nos unen y todo esto para hacer nuestra propia versión de la gran tradición, que es estar delante del televisor el 24 de diciembre con la familia, escuchando al rey, a Juan Car o a Magneto I de Borbón, como quieran. Y creemos que... la verdad es que me pillé leyendo esta lectura tan interesante. Habla tan bien, y me hace pensar que todo aquel que diga que los videojuegos son una pérdida de tiempo, me sé que le den una patada en la puta boca. Ah, sí, y un tiro en la puta cara. Pero, en fin, ¿qué ha pasado? ¿Qué se dice en estos discursos? Queremos que vamos a repasar lo que hizo desde el año 2011, un año tan especial, y las cosas que queremos que pasarán en el 2012, que hay muchas cosas que van a pasar en este 2012. Empezamos por el año pasado, la verdad, ¿cómo decís? Fue la polla, principalmente Minecraft, es decir, Minecraft definió conceptos de juegos ilimitados. La verdad es que es difícil de quedarse con una sola cosa de Minecraft, es genial, es brutal, te permite hacer todo tipo de cosas. Puedes jugar con tu hijo de 5 años o lo que sea y construir cosas, o puedes jugar con tus amigos a construir, no sé, una réplica de los laboratorios de Aperture Science, qué sé yo. La verdad es que gracias, Notch. Muchísimas gracias por hacer Minecraft. En serio. Esperamos que tu compañero Jeff lo pueda hacer bien. Otra cosa, la verdad es que hemos visto... Otra cosa es que... los Humble Bundles, tíos. Qué putos amazos que son. Pagar lo que nos dé las tantos cojones por no sé cuántos juegos de muchos de calidad. A mí me dicen, no son tan buenos, pero sin DRM y ayudando a calidad. Esos tíos saben hacer que nunca gastemos dinero en ellos. La verdad. Aunque a un punto negativo que no vamos a hacer es que han proliferado mucho los bundles. Por ejemplo, no sé qué bundle y... Introversion y Frostbite y qué más, no sé, también había muchos competidores como el Indie Royale, que es un poco más por culero, requiere el trabajo en equipo y coordinación, pero se agradece, la verdad, tener juegos independientes más accesibles, que bueno, ayuda a conocer a grandes como Nicalis o Introversion, Frostbite y demás. También se han puesto mucho amor a los DLCs este año. No nos vamos a negar, nosotros no estamos nunca en contra de un DLC solo por ser DLC. Queremos que haya DLCs buenos, como los niveles extra de Portal 2. Sí, qué buenos. ¿Y qué más? Pero luego hay algunos como los trajes, como el de Magneto I de Borbón, y que son graciosos, pero deberían dejar de basarse tanto en que sea algo bonito y hacer que sean auténticas experiencias. Que oye, que está bien expandido el juego, como se hacía antaño con las expansiones en PC, pero, en fin. La verdad, pero lo que más, una cosa que más nos ha sorprendido este 2011 es que no había sorpresas, es decir, todos los juegos que lo han petado, ya se sabían desde el año pasado. Arkham City, Skyward Sword, Skyrim. No digo que sean malos juegos, son buenos, muchos de ellos, pero no había sorpresas, no había ningún Nier, no había ningún Meat Boy, es decir, no había ningún juego que... Y dicen, ¡buah, este juego es bestial! ¿Y que no, de dónde ha salido? Y ha habido muy pocos casos. Incluso en los destacables, pero porque realmente... Ahora que lo pienso, este año que no sé, ha habido pocas sorpresas. Muy pocas. No ha sido un mal año, creo que ha sido bueno, pero... Es que todo estaba ya escrito desde el año 2010. Y es algo que no nos ha gustado. Y, porque nos gustan mucho las sorpresas, las admitamos, ¿no? Y se escribió un juego... Y que no vamos a ver esto y que de repente se convierte en nuestro favorito. Por ejemplo, los del Pixel Ilustre, les mandamos un gran saludo por recomendarnos, por activa y por pasiva, el Nier. Y bueno, pero así digamos. Ha sido un año 2011 muy bueno, la verdad. Pero este se está acabando y es una pena. Pero, como se dice, lo pasado está. Y viene lo mejor ahora, es decir, ¡2012! ¡Guau! ¡Qué añazo nos espera, tíos! Vale, los añitos importantes. Vamos a salirnos un poco de la tangente, si sabemos que va a salir un Modern Warfare, un FIFA, un Pro Evolution Soccer, qué sé yo.
Y estás en Battlefield 4, Mirror's Edge 2, que ojalá, en fin. Pero lo que creo que son los lanzamientos más importantes que vamos a tener, al menos anunciados para el 2012, al primero digo, creo que este es The Last Story, a ver, es lo último de Miss Walker. Es la empresa de Yonobu Sakaguchi, para que no sepa, de los primeros Final Fantasy 1 a 6, ahí en el 7, a partir de 7 empezó Tetsuya Nomura, ahí se empezó a joder la marrana. Y la verdad es que si ha hecho una cosa tan bonita con los Odyssey, hay que tener mucho en cuenta a Miss Walker y su última historia. Que esperemos que no sea la última historia de Sakaguchi, que tocamos madera. Y bueno, también otro juego, Keizen, por favor, el intro es que en el enlace al unboxing que hicimos. Oye, poniéndome una casi, no estás maravillado, es decir, es una pena que Atlus sea muy poco conocido aquí, es decir, que todo el mundo prefiera Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts. No digo que sean malos, pero hay muchos otros juegos. Ahora mismo estamos jugando al Lucifer's Call de Shin Megami Tensei, y es la polla, y no tiene nada que envidiar, y es una pena. Entendemos que venga en inglés, pero en serio, merece la pena, en serio. Y bueno, al menos está en castellano, pero me da pena que la gente se empiece a interesar por él solo porque venga en castellano. He mirado los foros y la gente está, oh Dios, que viene en castellano, y es una pena que solo se valore por eso. Es decir, cuando lo jugué, fue una partida cojonuda, y las preguntas que me hicieron realmente hicieron preguntarme si fui un buen amante y todas esas cosas, con lo que creo que Atlus lo ha conseguido hacer. Ha conseguido un juego que no deja a nadie indiferente. Podría ser calificado mejor o peor, pero hay que jugarlo. Realmente. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Bueno, sabes que en el 2012 también van a venir dos consolas. Consolazas. Es decir, la primera es PlayStation Vita, que va a salir ya el día 22. Y de aquí a que salga no lo cambian. Y tiene un catálogo de lanzamiento muy intentador. Tócame el Katamari, que por aquí, Nako Bandai, por favor, cambie el nombre a Tócame el Katamari. Por favor. También, Persona 4 de Golden. ¿Y qué más? Es que la verdad es que empezaron un juego de títulos de vista, Ridge Racer, Ragnarok, Lord of Apocalypse. Tiene muchos juegos, la verdad, la vista anunciada. Pero lo que realmente espero es el Wii U, porque no es solo una PS3 overchetada o compacta, como es el caso de Vita. Oye, tiene su mérito compactar la PS3 en la Vita, pero Wii U, ese concepto nuevo, los tablets, es en una consola, es decir, la verdad, lo primero que se me ocurre es Angry Birds, y poco más, pero claro, es que es un concepto muy tempranero, y qué más. La verdad sí quiero, deseo que llegue el E3 para que no solo que se muestre en Wii U, sino también el resto de cosas como la sucesora de PS3 y de PlayStation 4. ¿Qué más? También esperamos que no haya otro caso que genere desconfianza. Ya pasó con la bajada de precios de la 3DS, que no se han llegado los juegos de Game Boy Advance, muy buenos, lo tenéis, muy buenos. Pero eso genera desconfianza, que rápidamente bajen tan bruscamente el precio de una consola que acabamos de comprar. No digo que sea una decisión mala, pero es que era lo que había, las ventas lo que importan. Pero sobre todo, ¿os acordáis el caso de PlayStation Network Gate? Que se comprometieron no sé cuántas cuentas y muchas tarjetas. Y bueno, da igual lo que pasó, lo pasado pasado está. Nos regalaron juegos, sí, bueno, casi ninguno especial, pero pudimos jugar gracias al Infamous, algunos. O a Little Big Planet, que no tenía ni por qué haberlo hecho, seamos sinceros. Pero para que las empresas tengan que mostrarse generosas con nosotros, no, y tiene que pasar cosas como muy pocas ventas, bajadas de precio, o que se descuelen los servidores, pues preferimos que se mantengan y mejorar y estabilizar el servicio, porque valoran ante todo la estabilidad. Por ejemplo, Steam en hace 4 años ha recibido muy pocos ataques y han sido muy menores. Y bueno, por último, ¿qué nos queda por desear para el 2012? Pues creo que lo que todo fan de los juegos está deseando desde hace muchos, muchos,
muchos años por parte de esta desarrolladora, la desarrolladora que más alegrías nos ha dado. Valve, por favor, por lo que más quieras, por favor, por favor.